Para terminar, voy a hablar sobre unos mitos que han girado alrededor de las personas bisexuales y pansexuales y nos han estado estigmatizando diciendo cosas que no tienen sentido, así que voy a desmentir los mitos. Bueno, uno de los mitos más recurrentes que recibimos las personas bisexuales y pansexuales es que la bisexualidad es una fase. Lo que viene acompañado muchas veces de frases como la bisexualidad no existe, algún día vas a tener que decidirte, estás confundida, no te preocupes, algún día vas a entender cuál de los dos géneros te gusta más. Tú experimenta y algún día vas a entenderlo. Pues no, eso no es cierto. Una persona puede ser bisexual o pansexual toda su vida, o estar cambiando un poco entre las etiquetas para encontrar con cuál se siente más cómoda entre distintas de estas etiquetas de las orientaciones sexuales no monosexuales. Pero siempre sentir que la atracción que sienten por otras personas no depende de su género, o que le gustan personas de más de un género. Y bueno, esta sería la respuesta corta a este mito. Pero también se le tiene la respuesta larga, obviamente, porque ¿por qué me quedaría yo con lo corto? ¿Por qué? Leunis dice que este mito puede venir de Freud, porque como ya dije antes, Freud decía que la bisexualidad es una fase y que todas las personas pasamos por ahí hasta llegar a ser heterosexuales. Yo no sé si viene de ahí o no, no tengo ni idea si eso sea cierto, pero lo que sí creo es que en una sociedad tan dicotómica como en la que vivimos, que cree que todo tiene que ser o blanco o negro o heterosexual o homosexual, pues no cabe tanto la idea de las personas bisexuales o pansexuales, entonces creen que es un momento de tránsito para llegar a una claridad de cuál de los dos lados escoges. En todo caso, independientemente de dónde viene este mito, este ha sido usado para borrar a las personas bisexuales, para decir que no existen, tanto por parte de las personas hetero como por parte de las personas homo. Burleson, ah no, yo había dicho que ya empecé a decir Burleson. Burleson dice que de todas formas las orientaciones sexuales sí pueden cambiar con el tiempo. Por cualquier razón las personas pueden tener un cambio en su atracción y orientación sexual. No se sabe por qué y tampoco importa por qué. Pero también puede haber situaciones relacionadas con el entorno social que pueden generar estos cambios en las identidades de la orientación sexual. El ejemplo que pone Burleson para hablar de esto es una persona que toda su vida creció en medio de una socialización que le decía que era una persona heterosexual, como casi todos nosotros, que a través de canciones, películas, lo que nos dicen en los colegios, en las familias, creemos que lo normal, todos tenemos que ser heterosexuales. Entonces esta persona crece, se casa, tiene hijos, todo lo normal. Luego pasa el tiempo y se da cuenta de que siente atracción por personas de su mismo género. Y pasa por un momento de confusión hasta que un día lo acepta y dice, soy homosexual. Y por distintas razones que pueden estar relacionadas con su sensación con respecto a la orientación sexual, por ejemplo, o con respecto a su expareja que quedaron re mal y entonces se odian, tiene sentimientos de rabia, frustración, etc., dice que es homosexual y punto. Que nunca le gustaron las personas del otro género, que estaba re despistado, que nada que ver. Pero en cambio, otra vez con el paso del tiempo, se da cuenta de que sí le gustaban las personas también del otro género. Y queda más confundido, o confundida, o confundide, hasta que dice, ok, tal vez era bisexual, tal vez siempre lo fui, tal vez. Y ya esta es una posibilidad de cómo pueden cambiar las identificaciones en términos de las orientaciones sexuales. Es un ejemplo, no más. Sin embargo, lo más importante aquí es que aunque de pronto las orientaciones sexuales pueden cambiar, esto no quiere decir que una persona a propósito pueda decidir cambiar su orientación sexual. Esto es muy, muy, muy importante, porque si no puede haber muchas confusiones. Pueden ustedes pensar que yo estoy diciendo, ay, es que entonces podemos meter a una persona a un culto religioso para que le laven el cerebro y le saquen el demonio de la homosexualidad,
que lleva por dentro y ya va a poder cambiar y ser otra persona porque puede decidir su orientación sexual. Y no, eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que una persona pueda decidir cambiar su orientación sexual. Ni una persona ni una persona externa pueden decidir eso. Ni Dios. Este es un mito que existe con respecto a todas las orientaciones sexuales que no son la heterosexualidad. Es decir, a las personas homosexuales también les dicen que pueden escoger su orientación sexual y simplemente dejar de serlo. Pero pues efectivamente esto no es así. Si las personas pudiéramos escoger nuestra orientación sexual, efectivamente habría muy pocas personas que no fueran heterosexuales. Porque en serio, las personas que no son heterosexuales viven situaciones de discriminación, opresión. ¿Quién escogería eso? Y además, si eso fuera así, también podríamos decirle a las personas heterosexuales que pueden escoger su orientación sexual y ser homosexuales. Entonces, eso es por un lado, pero por el otro, además, con respecto a las personas bisexuales y pansexuales, a este mito se le agrega una capa más. Y es que las personas bisexuales o pansexuales pueden escoger con quién estar, pueden escoger si estar con una persona de su mismo género o con una persona de otro género. Entonces, si podemos escoger entre lo uno y lo otro, pues podemos escoger nuestra orientación sexual, ¿no? Pues no, eso definitivamente no es así. Y la respuesta que le da Burleson a esto definitivamente es la mejor respuesta posible, en mi opinión. Las personas bisexuales pueden escoger a su pareja, pero no pueden escoger su orientación sexual. Es al fin y al cabo exactamente lo mismo que pasa con las personas homosexuales o heterosexuales. Pueden escoger con quién estar afectivo y sexualmente, pero no escogen su orientación sexual. No escogen por quién sienten atracción. Las personas bisexuales son muy promiscuas. Y esta frase viene acompañada también de otras frases. Como por ejemplo, las personas bisexuales o pansexuales tienen más sexo. No se puede confiar en las personas bi y pan. Las personas bi y pan se la pasan engañando a sus parejas. Porque como sienten atracción por todo el mundo, pues se meten con todo el mundo. Esto claramente no es cierto y no tiene ningún sentido. La cantidad de personas con la que alguien tiene relaciones sexuales no tiene nada que ver con su orientación sexual. Pero esta creencia viene obviamente de la idea de que si te atraen personas de más de un género, te atraen muchas personas, entonces te metes con muchas personas y tienes sexo con muchas personas. También dicen que este mito viene de la confusión que hay entre la bisexualidad o pansexualidad con la no monogamia. Otro mito entonces es que las personas bi y pan no son monógamas. Como que se cree que si dices que tú eres bisexual o pansexual, inmediatamente quiere decir que tienes más de una pareja, o tienes más de una relación, o tienes más de una pareja con la cual tienes sexo, etc. En todo caso, eso no es cierto. Ni la bisexualidad ni la pansexualidad implican automáticamente no monogamia. La cantidad de deseo de una persona y de libido, si se quiere, y de relaciones sexuales que tiene una persona no tiene absolutamente nada que ver con la orientación sexual. Hay personas heterosexuales a las que les gusta tener mucho sexo y otras a las que les gusta tener menos. Igual que hay personas bisexuales con un mayor deseo sexual que otras. Ya. Es muy loco como muchos de estos mitos surgen a partir de una confusión entre categorías, ¿no? Por eso en realidad es muy útil tener definiciones muy claras. La orientación sexual es distinta a las prácticas sexuales que nos gustan. Y también es distinta al tipo de relación sexoafectiva que nos interesa tener. Aunque parezca tonto y muy teórico el asunto de las definiciones, en realidad también es lo importante para que dejen de inventarse excusas para discriminarnos. Otro mito es el que dice que solo las mujeres pueden ser bisexuales o pansexuales, los hombres no. Esto puede surgir del hecho de que está más aceptado socialmente que las mujeres tengan comportamientos sexuales hacia personas de su mismo género. Y esto también podría estar relacionado con una cultura que ha concebido a las mujeres como objeto de deseo, como objetos sexuales. Entonces, al fin y al cabo, no es tan raro que una mujer le atraiga a otra. Pues las mujeres están para eso, para atraer, entonces es normal que hasta las mujeres les gusten. Y sobre todo esto debe estar relacionado con las masculinidades tóxicas, que dicen que los hombres solo pueden sentir atracción hacia mujeres para ser verdaderos machos. Porque si a un hombre le atrae a otro hombre, pierde esa hombría. Lo que lo hace varón, deja de ser hombre. Y pues bueno, no sobra decir que esto obviamente tampoco es cierto, por si no había quedado ya claro.
Otro mito es el que dice que una persona solo puede identificarse como bi o pan después de haber tenido relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. Lo cual no es cierto, obviamente, porque tú puedes tener una relación monogámica con una persona y de todas formas sentir atracción por los dos géneros. Y bueno, pues además el ejemplo que más se usa para decir que esto no es cierto es que puede haber una monja que nunca ha tenido relaciones sexuales y de todas formas sentir atracción por hombres, por mujeres y por cualquier persona de cualquier género. Es decir, tú puedes ser una monja, no tener relaciones sexuales nunca con nadie y de todas formas ser o hetero, o homo, o bi, o pan, o lo que quieras. Porque la orientación sexual, como ya he dicho varias veces, no tiene que ver únicamente con follar. Este es otro mito que ni siquiera me voy a esforzar por desmentir. Y la razón por la que no me voy a tomar el tiempo para desmentirlo es simplemente porque todo este video creo que ya es una muestra de que hay un poquito de razones más por las cuales las personas decidimos nombrarnos como pansexuales o bisexuales. Este video en sí mismo creo que desmiente ese mito, así que pues no me voy a extender. Tampoco me voy a detener tanto en esto porque ya he hablado de eso, pero el caso es que las personas bi y pan sufrimos de una doble exclusión. Sufrimos de homofobia por parte de las personas heterosexuales y sufrimos de bifobia por parte de las personas homosexuales, porque algunas de ellas creen que solo podemos sentir atracción por personas de un género. Y por eso en el video que hice hace un tiempo sobre la purga de Tríbade, yo dije que me identificaba como una persona pansexual y aunque en la tabla que puse que era muy dicotómica no se mostraba, pues dije que sufría de opresión. Identificarme como pansexual es un lugar de opresión. Y lo que pasa, según mi experiencia en este sentido, es que si, por ejemplo, tú tienes una relación monogámica con una persona de tu mismo género, pues vas a sufrir de homofobia por parte de las personas heterosexuales. En cambio, si en este momento tienes una relación monogámica con una persona de otro género, vas a sufrir de bifobia por parte de las personas homosexuales. Siempre va a haber un lado por el cual nos van a discriminar, o por lo uno, o por lo otro, o por ambas. Por eso, en algunos estudios que se han hecho con respecto a la salud mental de las personas lesbianas, gays y bisexuales, se ha evidenciado que las personas bisexuales son las que más sufren con respecto a este tema. Y bueno, voy a pasar a algunos mitos que están más relacionados específicamente con las personas pan y no tanto con las personas bi. Por ejemplo, hay un mito que dice que las personas pansexuales nos sentimos atraídas por todo el mundo. Todas las personas del mundo nos gustan. Este es un mito muy similar a otro del que ya hablé que también afecta a las personas bisexuales, pero el punto es que al ser personas pansexuales hay una capa más. Porque al decir que somos pansexuales y que nos atraen todos los géneros, pues quiere decir que nos gustan todas las personas en el mundo. Y pues efectivamente esto no es cierto. Así como, por ejemplo, una mujer heterosexual no se siente atraída por todos los hombres del universo, nosotros, las personas pan, podemos sentir atracción por cualquier persona sin importar su género, pero no nos atraen todas las personas. Obviamente yo solo me siento atraída por algunas personas, solo que no me importa su género. Otro mito un poco relacionado con el anterior, pero un poco más cruel y extraño, es que las personas pan somos pedófilas. Porque si podemos sentir conexión con cualquier persona, pues también podríamos sentir conexión con niñas, niños y niñas. Sinceramente me parece un poco ridículo. Pero bueno, si hay que responder esto, pues no. Efectivamente esto no es cierto. Yo puedo sentir una conexión y atracción por personas adultas independientemente de su género. Es decir, puedo sentir atracción por personas de mi edad, igual que los jóvenes pansexuales también sienten atracción por personas de su edad. Pero no siento atracción por niños, niñas, niñas, animales, objetos inanimados y cualquier cosa ridícula y sin sentido que se le ocurra a cualquier persona que quiera usar estas cosas para desacreditarnos, estigmatizarnos y discriminarnos. Me pareció un poco ridículo, pero bueno, se tenía que decir. Se tenía que decir, exacto. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, de paso, también de pronto vale la pena decir que la orientación sexual no tiene nada que ver con que te gusten ciertas prácticas sexuales. El hecho de que te guste ser penetrado, por ejemplo, no tiene nada que ver con que seas gay, lesbiano o bisexual. Por ejemplo, sí, puedes ser un hombre muy hetero y que de todas formas te guste ser penetrado. Puedes ser un hombre muy hetero y que te guste de todas formas ser penetrado. Solo lo estoy diciendo otra vez por si les cuesta creerlo. Y también de paso puede ser mujer y que te guste penetrar. Lo dejo por ahí por si nunca lo habían pensado.
el caso, puedes identificarte como quieras y que te guste cualquier práctica sexual, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y bueno, ya el último mito del que voy a hablar es el que dice que las personas pansexuales queremos borrar el sexo y el género. Es decir, que queremos que el sexo y el género dejen de existir, dejen de ser algo importante en la vida. Esto es un mito porque efectivamente no todas las personas pan quieren esto. Algunas sí y algunas no. Igual que hay algunas personas pan que les gusta tener más relaciones sexuales y hay otras a las que no. Igual que a las personas heterosexuales les gusta... Ya lo he dicho mil veces. Lo importante para una persona pan en general es que para ellas en específico el género no es un asunto importante a la hora de sentir atracción o deseo sexual. Para ellas, es decir, para nosotras, no es una categoría que nos importe a la hora de sentir atracción. Pero de todas formas reconocemos que el género existe y que es importante para algunas personas. Y tampoco desconocemos, por ejemplo, que hay unas formas de estar en el mundo asignadas socialmente con respecto al género. Y reconocemos y aceptamos a las personas para las cuales el género sí es una cosa importante a la hora de sentir atracción. No tenemos ningún tipo de problema con eso. Simplemente para nosotras no es importante. Así que dejémonos ser entre todos, que creo que al fin y al cabo sería lindo.